Primer round. Bueno. Amarillo con rojo para el Magic Salad, de rojo para Tacho. Bueno, aquí están las indicaciones. Vamos a esta batalla. Primero de 8 vueltas. Las 147 libras, el peso welter. Comenzó. Suena la campana y nos metemos en la guerra. Bueno. Un buen cross. Un buen uppercut. Yendo rápido la derecha ahí el Magic Salas, pero cuidadito. Tacho Gutiérrez también. Bien. Soltando lo suyo. Buen combate. El cuerpo Salas. Qué volado también. De mano derecha. Ajá. No ha podido encontrarse con la victoria. Muy bueno. Renato, el mágico Salas. Desde abril del 2021, 2022, bueno, se lo pasó prácticamente en blanco. Y en el 23 tuvo dos batallas, dos empates. Al menos una de ellas muy polémico. Debió llevarse la victoria, pero aquí está con un nuevo plan de trabajo encarando este 2024. Amplio favorito para llevarse la victoria. Qué buena mano. El Tacho Gutiérrez queriendo recortar la distancia, por momentos metiéndose él solo al lugar que le conviene, al Magic Salas, que ya le metió buenos golpes al cuerpo. Excelente. Empezó flojito, pero ahora se está animando. Genial. Salas, metiendo bombazos al cuerpo. Traves lo toma con el jab de mano izquierda, descargando cuatro golpes de potencia. Upper y luego volado de mano derecha. Tiene que reaccionar el Tacho Gutiérrez. Muy bien. Si no quiere que se le venga la tarde. Excelente. Tempranito. Estamos en el primero. Ahí estaba otra vez ese recto de mano derecha que entraba detrás del jab. Al cuerpo y luego arriba. Plan demolición para... Buena guardia. Salas. Poder a poder, vamos con todo. Buen round. Excelente uppercut. ¡Qué upper! Gancho de izquierda. El Tacho Gutiérrez también. Gancho de derecha. Y lo vuelven a agarrar con la mano izquierda en gancho a Salas. Que aunque está llevando la mejor parte. La domina. Gutiérrez también soltando lo suyo. Eso. Sí, lo que es cierto es que es un peleador, Tacho Gutiérrez, que sus un buen round. Segundo round. Tacho Gutiérrez, el Magic Salas, suena la campana. Nos metemos en el segundo. ¿Cómo estuvo tu tarjeta, Chava? Bueno. 10-9 para el mágico Salas. Comenzó muy bien, es cierto. ¡Uy, tremendo lo que se acaba de comer el Tacho! Ahí está. De nuevo, bombazo, bomba va y bomba viene, con todo. Buen combate. Qué manera de comenzar, qué derecha le acaba de dinamitar en el rostro el Magic Salas. Y la aguantó. ¿Era el Tacho Gutiérrez, el que estaba presionando? Sí, Tacho presionaba, pero Salas salió de la esquina con una derecha bien poderosa y ya encontró el caminito, tremendo, se la repitió después. Muy bueno. Muy bueno. Otra vez. Gancho peligroso de mano izquierda. Bien por el Magic Salas. Estábamos hablando, Renato, parejo. Mariale, del aguante que tiene el Tacho, pero no puede abusar de ello, ¿no? Se está prácticamente poniendo a distancia en lo señalaste en el primer round, Mariale, de donde es más peligroso por ahí el mágico Salas. Correcto, y si está y ahora contragolpeando a los... A los costados, pero vean la velocidad del Magic, es superior. Y sobre todo, siempre lo encuentra con la mandíbula libre. Le ha metido varios volados que ya han hecho tambalear un poquito al Tacho. Domina el combate. Ahí está otra vez, la izquierda.
Vuelven al medio del ring y esa derecha se la va a tatuar en el rostro. El Magic Salas metiéndole el recto con potencia. Hasta ahora aguantándolo todo. No sé. Sí, hasta ahora. Si va a poder hacerlo por mucho rato. Ahí vuelve a conectarlo a los costados, abajo, arriba. Contragolpeando muy bien, inclusive con la espalda en las cuerdas. Gutiérrez es un hueso duro de roer, ¿no? Nunca lo han noqueado a pesar de sus 8 derrotas. Muchas también han sido en Canadá. Sabemos que es un terreno inhóspito. Pero en la corta distancia, es cierto, Salas saca los mejores resultados, pero sí le están entrando golpes al cuerpo. Tiene que ser un poquito más cuidadoso, no le vayan a bajar un poco la estamina. Otra vez metiéndole ya a los costados. El upper de Gutiérrez, el tacho también, lanzando lo suyo. 1-2. Upper que pasaba muy cerquita. Alando aire ya el tacho Gutiérrez. Abriendo la boca. La campana los va a separar. Va a terminar uno más. Desde la capital mexicana, hoy en ESPN Knockout. Tercer round. No va a salir el tacho Gutiérrez después del castigo que ha recibido, la decisión de la esquina. Así que va a ser un boleto gratis al país de los sueños. Cortesía del Magic Salas. Mira, siempre hay una primera vez. Estábamos hablando del gran aguante de tacho, que no lo habían noqueado. Y creo que el castigo fue excesivo. Si fue él o su esquina, enhorabuena, ¿no? Fue la mejor decisión que tomaron. Y segundo, también felicidades para el México Salas, que obtiene la primera victoria en casi 3 años en su carrera profesional. Y la forma, ¿no? Un rival duro que nadie había logrado doblegar y que hoy ya no sale a uno de los asaltos. Entonces, una victoria que yo creo que puede saborear un rato antes de seguir trabajando en el gimnasio. Damas y caballeros, el vencedor de esa pelea, al inicio del tercer round, con knockout técnico. El aplauso para Ricardo Bandi. Que felicidades para el Magic Salas. Y tomándose la foto, a ver si se la envían al Pitbull Cruz, ahí su papá. Buena victoria para él, súper contento. No sale el tacho Gutiérrez. Por la vía rápida termina entonces el segundo compromiso.